Nuestro emprendimiento es más de producción sostenible en nuestro territorio y esa producción sostenible es de frutos amazónicos. En este momento la Unidad Solidaria nos ha apoyado mucho como cooperativa. Confasol ha permitido que nosotros tengamos esos espacios de unirnos, de ser solidarios, de trabajar con otras organizaciones y pues ese apoyo de estar participando también en algunas actividades y reuniones que tienen a bien de ese proceso y que se han dado de cuenta todo este proceso que llevamos nosotros como cooperativa en esa unidad y que como somos nosotras, cooperativa solidaria. Es importante reconocer la economía popular, ¿por qué? Porque resulta que nosotros desde pequeños productores tenemos poquitos y esos poquitos son de varias cosas y eso nos ayuda a esa economía circular, esa economía popular y es como decirle a las entidades, sigámosle apostando a lo que tenemos en el territorio, desde seguir conservando y de seguir produciendo es lo importante, de pasar desde ser pequeños productores a una economía circular que nos beneficie tanto a nosotros como los campesinos, como también a las entidades que vean y evidencien este proceso que llevamos. Unidad Solidaria, construyendo territorios solidarios.